Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispania Nostra contigo en casa, donde el patrimonio llama dos veces. Hoy tenemos a Sergio Sebastián, que forma parte del equipo de Sebastián Arquitectos. Él es arquitecto y doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y además es profesor contratado doctor de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Zaragoza y profesor invitado en diversas universidades de Italia como Ferrara, Milán, Turín o Catania. Sus obras de arquitectura, de paisaje y rehabilitación han sido reconocidas con numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que cuenta hoy con el premio Hispania Nostra 2021. Y es por eso precisamente por lo que hoy lo tenemos ahí. Vamos a hablar de la construcción de esos pueblos que quedaron abandonados a partir de la construcción del embalse de Yesa en 1960 y cómo desde el año 2017, la Confederación Hidrográfica del Duero, junto con el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de diversos municipios afectados y la CGT, ha emprendido una importante labor de recuperación del Camino de Santiago a su paso por estas zonas. Nos va a enseñar esa obra magnífica que han estado haciendo, cuyas vistas, como pueden ver en el fondo que tengo aquí, son un auténtico espectáculo visual. Como digo, nos va a hablar de estas intervenciones que han hecho en diversos bienes patrimoniales dispersos, a todo alrededor del Camino de Santiago, en este entorno que es una maravilla. Vamos, como digo, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas que queréis hacer a Sergio las podéis hacer al final de la conferencia a través del chat. Yo se las leeré y él las responderá de viva voz. Yo creo que con esto ya va todo, Sergio, así que todo tuyo, adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Teresa. Esta la conferencia más corta que he dado nunca, ¿no? Ha sido como un minuto. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a Hispania Nostra. En primer lugar, desde luego, por el premio. Doy las gracias en nombre de todos los que hemos participado aquí. Y en segundo lugar, por la posibilidad también de compartir esta experiencia, pues, con la gente, ¿no? Esta iniciativa que habéis fomentado de Hispania Nostra, pues llevar el patrimonio hasta las casas de la gente, ¿no? Muchas veces piensas que en el fondo está bien esto y es necesario esta idea de comunicar las obras, comunicar las experiencias, comunicar lo que se hace, ¿no? ¿Cuánto nos facilitaría las cosas a los que de alguna manera trabajamos en esto, ¿no? El conocer las experiencias y conocer las prácticas. Todo lo positivo, todo lo negativo. En este sentido, pues bueno, os felicito. Me gustaría felicitar también a Araceli Pereda, la presidenta de Hispania Nostra, por esta medalla de oro al mérito, las Bellas Artes que creo que recogió hace muy poquito. Y bueno, y sobre todo agradecer también a los que han asistido, a los que quieren asisten hoy, esta tarde estival tan bonita, pues a esta conferencia. Nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir de viaje al Camino de Santiago, nos vamos al norte de Aragón. Estáis todos invitados a visitarlo en persona. Pero bueno, si queréis, de momento vamos a hacer un anticipo. Yo os voy a compartir mi pantalla, he preparado una presentación. Creo que será más o menos unos 45 minutos y posteriormente habrá una oportunidad para poder compartir e intercambiar experiencias. Bien, a la conferencia la he llamado Piedras en el Camino. No tiene nada que ver con las declaraciones últimas del ministro Ábalos, por lo menos en mi caso, pero sí que tiene que ver de alguna manera con aquello tan bonito, ¿no? Que en el fondo es el hallazgo de encontrar cosas en un camino, en un relato que algunos han empezado a escribir y que a nosotros nos toca continuar. Ese viaje en el cual nos han puesto y que tenemos que continuar y que completarán seguramente otros, ¿no? Estas piedras en el camino, pues bueno, no solo son elementos que entorpecen o que dificultan, todo lo contrario. Han sido piedras que nos han servido para sentarnos a descansar, que nos han guiado, que nos han acompañado, que nos han enseñado tantas cosas y que de alguna manera hemos querido poner en valor. Yo estoy hoy aquí, yo dirijo un despacho de arquitectura en Zaragoza, en el cual, pues bueno, de naturaleza ciertamente inquieta, pues la verdad es que acabamos haciendo muchas cosas, ¿no? Tenemos un fuerte compromiso con el patrimonio, hemos realizado ya diversos planes directores, como el de la audiencia que ven ahí, o proyectos como la recuperación de un espacio arqueológico pequeño en Daroca, que también
en el año 2014 fue merecedor de un accésit en los premios Hispania Nostra. Pero lo que realmente sí que creo que nos caracteriza es plantear un compromiso en nuestra arquitectura con el entorno, ¿no? Entendiendo que de alguna manera debe fundirse con él, sea lo que sea, sea una instalación de iluminación efímera o sea la recuperación de un pueblo abandonado como el que les presentaré ahora mismo. Pero os digo que yo represento a este despacho de arquitectura, pero en el fondo soy una parte muy pequeña de este relato y de este camino. Como en todo camino vamos encontrando también a viajeros que nos van acompañando. Yo no sé, me gustaría, y esto siempre es difícil acertar, ¿no? Y siempre uno se deja a mucha gente. Espero que me perdonen todos ellos, y si a alguien no lo nombro y si a alguien no lo presento, pues por favor que escriba en el mensaje, que encantado, pues al final de la charla pues le daré pie. Pero en cualquier caso voy a intentar ir presentándoles a todos estos compañeros de viaje que han ido apareciendo en el transcurso de este viaje. Bien, nos vamos a ir al norte de España, al norte de la provincia de Zaragoza, los confines, podríamos decir, y nunca mejor empleada esta palabra, a los confines de la provincia de Zaragoza, las altas cinco villas, a una tierra extraña, una tierra de frontera, si es que hoy en día tiene sentido esta palabra. ¿Y por qué les digo eso? Pues porque en el fondo estamos en una zona que pertenece a la provincia de Zaragoza, pero a la comarca de la Jacetania, que es provincia de Huesca. Es una zona que tiene el prefijo de Navarra, el 948, y acuden al hospital y a comprar a Pamplona y a Sangüesa, ¿no? Yo creo que esto nos hace reflexionar un poco sobre el sentido real de las fronteras en el territorio, ¿no? Pero les voy a presentar otro mapa y les voy a ubicar también este territorio en otro mapa, que me parece también muy, muy, muy elocuente. Podríamos decir que la tensión entre lo local y lo global ha castigado fuertemente a estos núcleos y los ha castigado con el éxodo de la población. Este es un mapa en el cual se ve Aragón, se ve perteneciendo precisamente a esa franja, esa triste franja que hoy llamamos la España vaciada, ¿no? Esta España vaciada no solo plantea cuestiones de población, sino también plantea cuestiones importantísimas en cuanto a la tutela del patrimonio. Y me gustaría que aquí extendiesen ese concepto todo lo que pudiese, ¿no? Sin embargo, esta tensión también entre lo local y lo global hoy en día es en el fondo lo que puede plantear un motivo y una génesis de una posible salvación, una recuperación de estos lugares, ¿no? El vínculo del ciudadano o del habitante con el territorio sigue existiendo. Desgraciadamente es algo que vemos continuamente en las noticias en cuanto a los conflictos territoriales, ¿no? Pero podemos asistir también a fenómenos tan curiosos como esta pospandemia que está llevando a que la gente reconsidere de nuevo los lugares en los que habita, los lugares en los que vive, ¿no? Es el tiempo de la reconstrucción y el tiempo de las medidas. Yo creo que lo dicen las voces de la España vaciada, que ya están hartas de promesas. Nos vamos a Aragón. Aragón es esta mancha tan irregular, tan desequilibrada, donde una gran ciudad ha fagocitado a toda la población. Esta mancha que es Zaragoza y que deja el resto pues prácticamente vacío, ¿no? Nos vamos a subir a esa zona en la que desde hace ya muchos, muchos, muchos años, siglos, hay una ruta cultural importantísima que es la que ha dado sustento vital a este lugar. Es el Camino de Santiago, como la ruta cultural más importante que hemos tenido, que podemos tener todavía en Europa. Fíjense las dos ramales que tenemos justo en el Camino de Santiago francés, en esta vía tolosana, que entra bien por Saint-Jean-Pied-de-Port, por Roncesvalles. Fíjense, los datos son el 2016, creo que aproximadamente entraron unos 66.000 peregrinos por ahí, frente a la gente que entra por Somport, 1.800. ¿No? Ese gran desequilibrio y que, sin embargo, es el sustento vital de muchos de estos núcleos tan pequeños, ¿no? Como puede ser el caso de Ruesta, donde vive una persona y esa persona tiene que ver precisamente con este paso del Camino de Santiago. El Camino de Santiago francés por Aragón, esto es aproximadamente 90, 100 kilómetros, depende por dónde se miden y por qué ramales se haga, plagados de bienes culturales asociados. Aquí están todos, aquí hay algunos de ellos marcados, ¿no? Incluso bienes asociados, pues como pueden ser Sasa Beiguacé o San Juan de la Peña, Santa Cruz de las Heros, y cómo ese paso desde Somport hasta Jaca luego continúa hacia el este a través de una
franja geográfica muy importante, que es la que define el río Aragón, la Canal de Verdún, ese valle que va hacia Navarra y que confluye en ese pantano, el embalse de Yesa, que verán ustedes a la izquierda de su pantalla. Bien, este es el embalse de Yesa, esa es la Canal de Verdún, delimitada en este caso al norte por la Sierra de Leire, el monasterio que verán como un pequeño puntito blanco encaramado en esas faldas. Y esta es una imagen que tomamos desde los altos de Ruesta, una imagen que tomamos con Marco, el primero de nuestros invitados, el agente forestal que tanto nos ha ayudado en el desarrollo de estos trabajos, tanta información tiene sobre los patrimonios, sobre el patrimonio disperso que hay en la zona. En el año 1960 se construyó ese embalse que ven ahí al fondo, es el embalse de Yesa, que recoge el agua del río Aragón para regar pues, Navarra y también toda la zona de las Bardenas y el retorno hacia las cinco villas. Esto produjo una serie de desequilibrios demográficos que llevó pues, bueno, al abandono de tres núcleos importantes, Tierma, Escó y Ruesta. Pero si es interesante a nivel paisajístico, pues a nivel cultural no les quiero ni decir, ¿no? Toda la gran cantidad de patrimonio disperso, de pequeñas ermitas, de monasterios, de patrimonio que incluso está oculto debajo del pantano y que con las aguas bajas emana, ¿no? Como todas las urgencias de las antiguas termas romanas de Tiermas, esas aguas sulfurosas que en octubre o en noviembre todavía emanan, ¿no? Monasterio de Leire, Javier o las ermitas, algunas de ellas veremos hoy en la presentación. Bien. Toda una serie de patrimonio descubierto, de piedras descubiertas y de piedras que también están ocultas desde ya épocas, incluso hemos datado pues épocas imperiales romanas. Hay una gran cantidad de restos arqueológicos de esa época que está todavía por descubrir. Desde hace unos años y como medida compensatoria al recrecimiento de este embalse de Yesa, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha promovido diversas obras y proyectos, de alguna manera en coordinación con el gobierno aragónico y los distintos municipios que se veían afectados. Tal es el caso, por ejemplo, de la ermita de la Virgen de las Viñas, en la población ya desaparecida de Escó, que pertenece a Sigüés, la ermita de San Juan de Sigüés, la ermita de San Pedro de Artieda y una serie de estudios en el Forao de la Tuta, un antiguo asentamiento romano muy importante que hay en esa zona, la ermita de San Juan de Ruesta, el propio núcleo de Ruesta, la pasarela del Regal, ese salto en el cual se está trabajando ahora mismo para seguir manteniendo el camino de Santiago por su ruta original, la ermita de San Jacobo, de Santiago Apóstol, a la salida de Ruesta, el propio estudio del tramo del Camino de Santiago en esta zona, el ramal sur, y posteriormente será el ramal norte. La Confederación, tanto Marcelo Merino como José Antonio Piazuelo, la propia presidenta, el equipo técnico que tienen, extraordinario, ¿no? Que tanto nos ha ayudado, que tanto ha confiado con nosotros, la asistencia técnica, José Luis, Luis, y la propia UTE, Alberto, pues bueno... Al final componen un equipo humano muy importante que ha sido capaz de dinamizar y de poner en marcha todas estas obras en este territorio, ¿no? Y comenzamos precisamente por este último, por este Camino de Santiago, en el cual ya habíamos arrancado en el año 2019 con el Gobierno de Aragón un estudio que nos encargó de la primera etapa, un plan director para estudiar lo que pasa en la etapa de Sompor a Jaca. ¿Qué les voy a decir? Pues que esta es la mejor oficina en la que hemos trabajado nunca. Cogimos el despacho, nos desplazamos ahí y empezamos a estudiar esta zona, esta ruta, la GR653, y a encontrar todas esas piedras que algunas, pues desprendidas, van ocupando el camino. Ahí está José Luis Solano, también otra persona que nos ha ayudado muchísimo. Piedras como las del hospital, el antiguo hospital de Santa Cristina, uno de los hospitales más importantes de la cristiandad medieval, ¿no? Hoy en día... pues casi oculto entre toda la periferia de esa ciudad invernal que es Candanchú. Obstáculos también, no solo piedras, obstáculos de todo tipo que hay que ir sorteando en este camino, que todavía se encuentra en un estado, vamos a decir así, prístino, donde todavía hay tanto por hacer y tanto bueno. Les he hablado de las cifras antes del camino por Navarra. Tenemos en Aragón la oportunidad de hacerlo bien, ¿no? Y de no morir de éxito, intentar... pues que este camino siga manteniendo este aire pues, natural, reducido, e intentar evitar pues, situaciones como esta, ¿no? La sobreabundancia al final de obstáculos que también a veces los hombres acabamos por poner, ¿no? La metodología que aplicamos fue una metodología de planes directores que ya habíamos ensayado en un monumento en Zaragoza, en el Palacio de la Audiencia. Si alguien tiene interés especial, les puede facilitar
información al respecto. Pero vamos, consiste en realizar un análisis exhaustivo del bien, en este caso de una ruta, ¿no? Analizamos todos los tramos, los subtramos de esta primera etapa, si tiene sentido hablar de etapas en el Camino de Santiago, el estado en el que se encontraba, bueno, los firmes, los elementos, las infraestructuras, por supuesto los bienes asociados, con todas las posibles obras de urgencia que hubiera que realizar, con los elementos característicos, intentar hacer una foto de estado actual de este camino para poder plantear alternativas, ¿no? Digamos que lo que estudiamos con estos planes directores es el ayer, el hoy y sobre todo el mañana del monumento o de la ruta en este caso. Abundante documentación, no les voy a aburrir con todo esto, ¿no? Y muchas veces el problema es de gestión de todo ello. Hoy en día estamos trabajando en esta zona, con la Confederación Hidrográfica, precisamente en el estudio de este tramo, un tramo que se mantiene todavía en estado original, precioso, que es el que transcurre desde Vidiella hasta Ruesta, ¿no? Pasamos por la ermita de San Juan y, bueno, ya les pondré ahora alguna imagen, pero en el fondo este tramo nos plantea una cuestión todavía más importante de fondo, ¿no? Y es el carácter humano que siempre ha tenido el Camino de Santiago y que de alguna manera, pues por esta cuestión de trazar rutas, de trazar caminos y de los nuevos caminos y las nuevas infraestructuras, a veces nos olvidamos, ¿no? Tenemos ahí tres núcleos, Martes, Mianos y Artieda, que se han quedado encaramados en las faldas de la montaña, mientras que el transcurso actual de la GR-65-3 va por abajo, a una cota inferior. Como ven, el embalse de Yesa en su recrecimiento va a afectar a un tramo muy concreto, al que hay entre Artieda y Ruesta, ¿no? Se ve cómo se inunda todo ese tramo. Entonces, nos ha parecido la excusa perfecta para volver a darle una vuelta, especialmente a esta zona, ¿no? Y plantear, en el fondo, el que el camino pueda ser un factor de localización humana, de fijar población y de dinamizar estos pequeños núcleos, realmente ser el sustento vital, la arteria que está nutriendo de vida a estos lugares y evitar que caigan de esta manera en la despoblación. Algo tan básico como levantar la cota de ese camino 50 metros y hacer que pase por los núcleos de Mianos, de Artieda y de Martes, podamos ver no solo el patrimonio fantástico que tienen estas poblaciones, sino además que esas poblaciones se puedan beneficiar de poder abrir un pequeño negocio, un pequeño bar, algo que dé sustento al peregrino. Yo creo que es una relación recíproca y que debe plantearse. Actualmente estamos estudiando distintas alternativas desde Artieda hasta Ruesta y contemplándolo en una serie de mesas de debate que se está haciendo, ha promocionado pues, el Gobierno de Aragón y la CHEP con todos los municipios, con distintas asociaciones. De vez en cuando tenemos una serie de reuniones para contemplar esos avances y bueno, esperamos que en breve se pueda llegar a plantear esta alternativa. Les llevo de camino por esta zona preciosa. Esta imagen es desde el mismo viernes, estos campos dorados donde ven ustedes ahí a Artieda y al fondo Mianos, ¿no? Estos pueblos encaramados en épocas beligerantes han subido a sus promontorios, las poblaciones, y mientras que el camino, la infraestructura se ha quedado en las zonas más cómodas, ¿no? Sería realmente sencillo llevar el camino a esos lugares, levantarlo en cota. De hecho, la mayor parte de las pistas ya existen y realmente permitiría como un gran aprovechamiento del lugar. La imagen de esta Sierra del Eire que concluye en el Valle de Roncal, que traza el río Esca, y esa pequeña ermita que verán ustedes ahí en la franja central, brillando, que es San Juan de Sigüés, de la que luego hablaremos. Ese paisaje antropizado que se encuentra con el paisaje, con la geografía espectacular de las margas, ese territorio lunar. Les estoy hablando prácticamente de una franja de 10 kilómetros en las cuales van a encontrar todos estos paisajes, ¿no? Este paisaje fantástico, ¿no? que define el propio terreno o la sobreabundancia de estos túneles vegetales que en otoño cambian de color y que van recuperando el territorio que el hombre había ganado en su momento con los muros, ¿no? Este es el Camino de Santiago francés por Aragón. Con estos muros de piedra seca estamos planteando recuperarlos y mantener un poco ese aire o asomarse de vez en cuando entre esos árboles y ver ese espejo del embalse de Yesa y núcleos como Yesa, o sea, como Tiermas que tenemos ahí encaramado, propio Leire. La llegada a Ruesta, llegar ya por la noche y encontrar esta monumentalidad de ese castillo, ¿no? La iglesia de la Asunción, la casa del chocolatero, y levantarse por la mañana y comenzar de nuevo el camino. Ruesta nos despide allá encaramado entre los árboles, entre las ruinas. Tomamos un sorbo de agua fresca en la fuente de la Llana y seguimos para continuar el paso del Regal. Ahora mismo estamos trabajando en esto, en producir una alternativa a llevar el camino por la carretera en cotas superiores y realmente saltar este paso del Regal
con una pasarela que permita mantener el estado del camino, el camino por su trazado, vamos a decir así, original a su paso por Ruesta. Subir los altos ya de Undués y descubrir pues, esas piedras que nos siguen señalando y cómo pues, jóvenes ganaderos están repoblando la zona, ¿no? Y llegar a través de todas estas piedras ya prácticamente al final del camino francés por Aragón, que definen ya los municipios de Undués y la salida hacia Sangüesa. Ahora mismo, como les decía, estamos trabajando en este proyecto de forma, pues vamos a decir, coordinada entre distintos organismos y espero que pronto pueda dar pues, los frutos que merece. Les voy a contar la historia de alguna de estas piedras que vamos a encontrar en este camino. En primer lugar, la restauración de esta ermita de San Jacobo, por supuesto, de Santiago Apóstol, en Ruesta, ¿no? Es una obra que se terminó el año pasado. Una obra que, el Camino de Santiago es esto que ven aquí pasar en primer plano, acompañando ese encintado de piedra que define ese plano triangular que originalmente existía, ¿no? Es una obra en la que hemos trabajado pues, con una empresa fantástica que se llama Rubio Morte, especializada pues, en la recuperación y en la restauración. Además, ha habido una fuerte implicación de la arqueología en esta obra. Nos ha arrojado importantes datos sobre la fundación original de esta ermita, aparentemente rústica y aislada. Está a unos 2 kilómetros de Ruesta, una vez cruzado el barranco del Regal, entre toda esta bosque de robles precioso, ¿no? Este era el estado en el que encontramos la ermita. Una ermita, pues bueno, ya absolutamente colonizada por la vegetación, con un promontorio extraño en ese flanco derecho de la portada, toda la cubierta, pues absolutamente desgastada, las lajas desprendidas, llena de goteras en su interior, la maleza, la naturaleza, pues en su avance infranqueable, pues absorbiendo esta ermita de dos cuerpos, tan curiosa, que se comportó históricamente como albergue de peregrinos. Bien, las obras nos llevaron pues, a drenar toda esta parte superior. La ermita está como muy implicada en el terreno, eso generaba una gran cantidad de humedades y a la hora de abrir esas zanjas para colocar las atarjeas perimetrales pues nos apareció algo que en el fondo, no les voy a engañar, estábamos buscando, ¿no? Que eran las antiguas estructuras monásticas de esta ermita. No era una ermita rupestre aislada, sino que en el fondo era una ermita vinculada a un importante monasterio de la orden de Santiago de Ruesta. Lo que ven ustedes a la izquierda es una panda del claustro, la panda norte, y estas estructuras, por ejemplo, el ábside, un ábside del cual no se tenía conocimiento, se pensaba que la ermita tenía una cabecera plana. Ven también una estratigrafía interesante de unas hiladas de espiguilla que aparecen en la mitad del alero, en la mitad del testero, perdón. Bien, nos hablan un poco de las fases cronológicas de esta ermita, ahora ya pues planteadas y que en el fondo con una razón de ser. Aquí sí que sería interesante agradecer desde luego la labor de José Delgado, con el que ya trabajé en Daroca, el arqueólogo, Eva, por supuesto Belén también desde Patrimonio del Gobierno de Aragón, ¿no? Entre todos pues llegamos un poco a plantear de nuevo este estado de la cuestión, que es esa iglesia primitiva de los primeros albores del Reino de Aragón, hecho por el primer rey de Aragón, por Ramiro I, en su intento de fijar población cristiana en esta zona, ¿no? Él funda esta primera iglesia primitiva que ven a la izquierda con una cabecera semicircular. Esa cabecera se arruina, descubrimos el ábside original, descubrimos también una serie de fracturas en la bóveda, la reconstrucción de la bóveda, y se amplía ya en época de su hijo, de Sancho Ramírez, con la construcción del claustro, del monasterio y la entrega pues, a este priorato de Santiago, que estaba vinculado a la orden de la Selva Mayor francesa. Ya en pleno apogeo del Camino de Santiago se construye este segundo cuerpo que lo amplía y que se destinaba precisamente a hospital de peregrinos. Bien, el promontorio se limpió, encontramos, no les negaré, también lo que buscábamos era esa especie de banco donde ahora sí los peregrinos van a poder volver a sentarse independientemente de que la ermita esté cerrada. En la parte trasera hay una pequeña necrópolis altomedieval. Apareció por ahí, aparecieron una serie de elementos de estelas de disco que integramos, pues gracias también al permiso del Gobierno de Aragón en el interior. Y la única intervención, digamos, en clave contemporánea es esta puerta, esta hornacina,
como las hornacinas que podemos encontrar en cualquier sitio, casi vinculada al sistema figurativo de la Concha de Santiago, pero que en el fondo nos permite una relación de utilidad, que es asomarnos al interior de esa ermita, aclimatar los ojos a la oscuridad y en el fondo plantear una de las cuestiones que tiene que ver con la tutela y la muestra de este patrimonio, ¿no? Es difícil que alguien venga a enseñar esto, salvo que la disposición en este caso de la CGT en Ruesta y de Armando Soria, pues el incansable alcalde de Urriés, que tanto está haciendo por esta zona, por Ruesta y por Urriés y desde luego por toda la zona, ¿no? Bueno, independientemente de que se puedan establecer unas visitas concretas, pues esto es lo que va a permitir que el peregrino se asome y descubra, pues en el fondo, este antiguo hospital. Hospital que en el interior encontramos así, capa tras capa de yesos, pues había ocultado la esencia original. La humedad, como ven, se estaba comiendo todo el interior, la vegetación. Bien, al final de la intervención, lo que limpiamos fue todas esas capas. Aparecieron datos estratigráficos interesantes, como que la portada se había trasladado en esa ampliación. Ahí ven las dos cortes, ¿no?, que demuestran que la portada se subió al nivel siguiente. Pretendimos también recuperar esta imagen de esta ermita clara, enlucida, pero seguir manteniendo toda la estratigrafía de esos aparejos en espiguilla que ven ustedes de las puertas de conexión hacia el claustro y hacia el norte, ¿no? Salían, y seguir manteniendo, pues, bueno, el esplendor de esa ermita. Planteamos un sistema expositivo de estas estelas de discos que se pudieran quedar ahí sin que nadie las llegase a expoliar, ¿no?, con un sistema sencillo que sujeta tanto el disco como la corbata. Y luego la restauración de algunos elementos singulares, como lo que aparecían en estos capiteles del arco triunfal, con unas sirenas y unos leones y unos lobos, pues bueno, se eliminó todos esos yesos y se recuperaron, ahora quedan a la vista. Y agradecer también aquí la labor de Alex Harris, historiador, doctor, amigo, el que hemos hecho ya alguna investigación y que, bueno, tanto nos ha ayudado con la labor de estas ermitas. Nos vamos a otra ermita, la ermita de San Juan de Sigüés, próxima a la que les he enseñado antes sobre el río Esca. Aquí la intervención fue muy pequeña, fue en el fondo, fue casi reparar una alfombra preciosa que venía desde finales del 16, del principio del 17, y que bueno, una ermita, vamos a decir así, de romería, a la cual se sube en San Juan recientemente. Ahí ven a San Juan colocado en esa peana a la derecha, y que prácticamente nuestra intervención consistió en restaurar ese suelo y darle dignidad a ese espacio, al elemento del retablo y bueno, y al gesto simplemente de subir allí. La alfombra era preciosa, es una alfombra hecha con cantos rodados del Esca, el río que está justo debajo, y que estaba llena de lagunas que se habían ido reponiendo, pues, con tostones de mortero, de cemento, y con el propio altar, ¿no?, un altar con una alfombra de hormigón que se colocó encima de toda esta hermosísima alfombra. Nuestra intervención fue apoyarnos ahí lo mínimo y recuperar este suelo, ¿no? Colocamos un altar únicamente con dos patas que se colgaba a su vez de la estructura por minimizar el impacto en el suelo y también con la idea de enmarcar ese retablo de San Juan Bautista. Debo decirles que es bonito ver cómo en el fondo, pues, estas pequeñas obras también tienen calado en la sociedad del lugar y cómo hace muy poco el alcalde de Sigüés, Eduardo, también un tipo fantástico, nos mandó unas fotos de este retablo ya recién restaurado, iniciativa suya, ¿no? Y bueno, y como en esa peana, cuando suben a San Juan, la colocan, ¿no?, y toda la ermita adquiere su verdadero sentido, ¿no? La recuperación de piedras, también piedras tan sencillas pero tan hermosas como esta, ¿no? Una piedra que estaba, la piedra de la pila bautismal, completamente embadurnada en mortero y en ladrillo, y que estos curiosos hallazgos, pues bueno, te permiten como limpiar y colocar de nuevo en su peana, pero ahora ya aislada y exenta, ¿no? Yo creo que todas estas arquitecturas están hechas de pequeños gestos, pero absolutamente cargados de una gran intensidad emocional y simbólica. Nos vamos a la ermita de San Juan de Ruesta, acercándonos ya a Ruesta, donde encontramos, pues, esta impactante pintura del Pantocrátor, ¿no?, que hoy en día ustedes podrán visitar en el Museo Diocesano de Jaca. Estas pinturas del maestro de Ruesta, precisamente. Lo que encontramos al llegar allí fue esto, ¿no? No sé, desde luego,
sí que podríamos decir que en toda ruina pues habita una arquitectura de tiempos, unos tiempos de los vestigios de un mundo anterior que se ha derrumbado, pero también los proyectos de futuras reconstrucciones, de futuros replanteamientos, ¿no? Esto era un resto de alguna manera insolente, ¿no? Que nos hablaba pues de esta foto que era el del año 2001, donde esa ermita de San Juan, impactante, ¿no? Con ese potente volumen contrastado contra el paisaje, nos muestra los restos de una, vamos, los daños de una pequeña gotera que aparece en ese muro sur que están viendo ustedes, ¿no? Y cómo, pues bueno, muchas veces también los errores humanos o de planteamiento, la dejadez, ¿no? O a veces también la imposibilidad de acometer trabajos en todo el patrimonio que tenemos, pues llevó a esto, ¿no? A que el organismo en aquel momento competente pues, decidiera pues, eliminar todos esos elementos sueltos, no consolidarlos y montar encima esta especie de protección, ¿no? De vitrina, de urna, esperando tiempos mejores y que alguien pues, decidiese qué hacer con esto, ¿no? Esta ermita inicialmente se iba a ver afectada por el recrecimiento del embalse y por lo tanto había que trasladarla por estas ruinas. Sin embargo, no se planteó así. O sea, finalmente el embalse queda por debajo y lo que propusimos es analizar un poco las dos alternativas, que era mantener la ruina en su estado actual, lo cual nos parecía pues, verdaderamente bárbaro, ¿no? Con este cobertizo encima y con esta imagen tan importante y esta foto que está hecha desde el montón que dejaron de piedras de todos estos muros, o reconstruir sus rasgos identitarios, ¿no? Y que de alguna manera el peregrino, cuando pasa por esa imagen inicial que hemos visto, vislumbrase pues, el volumen compacto que esta ermita tenía y los pequeños gestos que pueden ser la sombra y los agujeritos de los mechinales. Entrar al interior, como se planteaba también en San Jacobo de Ruesta, ya no es una ermita, esto es una ruina, ¿no? No hay culto, no hay advocación, incluso pertenece a los Pintanos, que es un municipio que estaba bastante alejado ya de esta zona, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos? Pues lo que planteamos fue reintegrar el volumen, una reintegración muy complicada porque en el fondo teníamos que reintegrar el 60% de esta antigua arquitectura, ¿no? Pero sí que intentar transmitir esa espacialidad y ese volumen compacto iniciales, ¿no? Se contó también aquí con Rubio Morte, con la UTE de Yesa, y comenzamos a levantar, digamos, esos pórticos en la posición en la que inicialmente estaban las cerchas, las siete cerchas, el tablero superior de cubierta, y trabajamos con piedras locales, con esa piedra de Olnasa, pero buscando siempre el carácter de reconocibilidad. Sí que digamos que las catas arqueológicas aquí nos arrojaron un dato muy importante, y era que la ermita en el siglo XVIII se había hundido, literalmente desde lo que ustedes ven, que es un contrafuerte a la derecha, toda la parte de la nave, ¿no? Eso fue confirmado recientemente desde el interior por las distintas catas que hicimos, catas de limpieza y catas de estudio de los yesos que daban soporte a las pinturas, ¿no? Que nos arrojaron pues, la imagen de esos muros no enjarjados y de la reconstrucción en el siglo XVIII de ese volumen que a su vez se volvió a hundir en el siglo XXI. Nuestro volumen de alguna manera se reconsideró en ese momento y se planteó como algo abstracto también, algo que se coloca sobre ese volumen ya reconstruido, de alguna manera heredero también de su tiempo, en el fondo esta lectura casi acumulativa de los distintos momentos que van sucediendo en la arquitectura, ¿no? Y que de alguna manera de forma natural se integran siempre y cuando se conserven los valores fundamentales de esta arquitectura, ¿no? Se recuperó el hueco que sabíamos por esa imagen, esos testimonios gráficos que existía con el funcho de atado y se comenzó a levantar como este muro de sillería, la cubierta también con este mismo lenguaje casi continuo del muro, el sistema de solape de las lajas de cubierta pues continúa por la fachada, se derrama por la fachada de una manera más o menos sencilla y abstracta, entonándose con el resto del muro y a su vez nos permitirá iluminar en penumbra el interior. Este Salvador, el encargado de obra que tenemos ahí, la verdad es que Salvador y nunca mejor este nombre, ¿no? De cuántas cosas nos ha salvado. La labor que han hecho técnicamente es intachable. El muro, a veces para hacer cosas tan sencillas, pues es necesario recurrir a técnicas muy complejas, así ha sido, ¿no? Y pueden imaginar ustedes estos muros con estos desplomes,
pues lo complicado que es cuadrar todo para que aquello funcione, ¿no? Con la cubierta ya y que quede un elemento tan lineal y tan sencillo. Al final, pues bueno, recuperar de esta imagen, pues casi insolente de su lugar, pues esta imagen de un volumen compacto que se presenta como tal al peregrino, con esa línea de cornisa y con un elemento pues, que hijo un poco de su tiempo, pues se integra también en esta lectura de capas del lugar. A la izquierda verán un montón de piedras con las cuales estamos intentando, con un artista aragonés extraordinario que se llama Nacho Arantegui, que trabaja siempre con materiales del lugar y con estamos intentando recuperar la idea de este memorial. No se planteó en ningún momento dado el realizar una operación de anastilosis, no teníamos datos para ello. Entonces, ese montón de piedras, digamos la memoria, los vestigios de esa ermita del 19, se van a colocar como memorial en toda esta campa delantera. Veremos un poco de qué manera toda esa memoria pues, es capaz de acomodarse a este sitio. Pero sí que me interesaba plantearles esta lectura de que el Camino de Santiago siempre ha estado vinculado como al arte contemporáneo, ¿no? Y fíjense todo lo que supuso el taqueado jaqués a lo largo del camino, ¿no? Y cómo de alguna manera esta idea actual que tenemos de relanzar el camino puede estar también vinculado pues a las claves de criterio de intervención contemporáneas, más vinculadas pues a una visión crítica, como las claves también del arte contemporáneo. Yo creo que todo ello enriquecerá, sin lugar a duda, la experiencia del viajero. En el interior, pues lo que teníamos pues es esto, es un espacio interior ya vandalizado, las pinturas se extraparon en el año 60 por Gudiol, están en el Museo Diocesano de Jaca, y como ven, pues bueno, todo el interior estaba lleno de hendiduras, de pinturas, se recuperaron, como les digo, pues esta idea de penumbra, ¿no? También nos recomendaron acudir a ella, esta idea de iglesia oscura, de iglesia en la cual efectivamente desde los dos óculos del ábside, del arco triunfal, entra una luz muy singular, el hueco de la portada. Esta es Patrocino Jiménez, una restauradora increíble que nos ayudó en San Jacobo y nos ha ayudado también aquí en San Juan, ¿no? Y que ha encontrado pues, todas esas bases de yeso de las pinturas que se extraparon, restos pictóricos todavía de que se quedaron en esa compleja operación. Y lo que les decía de la integración de las dos fases constructivas, del 18 y del 12, en el caso del ábside original. Estas son las pinturas de San Juan de Ruesta. Ese pantocrátor que les presentaba inicialmente estaba debajo de esta cara corregida décadas después, ¿no? Ven la cantidad de lagunas que hay y ahora estamos embarcados en una experiencia fabulosa con dos grandes amigas y magníficas profesionales que son la profesora Hernández y la profesora Biel de la Universidad de Zaragoza, en las cuales pues, vamos a plantear en el máster de gestión que dirigen y con de la mano de una empresa puntera que es Factum la restauración digital de estas pinturas y la incorporación a una visualización virtual, ¿no? Cuando el viajero, el peregrino llegue a esta ermita y pueda ver en su dispositivo móvil no solo el estado actual y el estado de las pinturas en Jaca, sino también esta restauración digital, ¿no? Sí, esto que ven ustedes aquí es un capitel corintio de más o menos 90 centímetros de alto, reintegrado como un contrafuerte en otra ermita, la ermita de San Pedro de Artieda, próxima, y voy a intentar acelerar, al Forao de la Tuta, un antiguo asentamiento romano. Ahora mismo estamos consolidando un muro que va a dar soporte a esta ermita y se han realizado ya una serie de labores de excavación de lo que fue una necrópolis que apareció pues, cuando se realizó el camino ese que ven ustedes a la derecha, ¿no? Fíjense la cantidad de material reutilizado que hay aquí y la calidad de ese material, ¿no? Y nos habla un poco de la importancia de este asentamiento romano que teníamos próximo, ¿no? Bien, y llegamos a Ruesta, en el plan de actuación para la recuperación del núcleo de Ruesta. Es un plan que nos encargó el gobierno de Aragón en el 2017. Ruesta, pues entre la ermita de San Juan y la ermita de San Jacobo, ven ustedes aquí un núcleo. Esto sería una foto aérea reciente. Si acudimos a las fotos anteriores, a los vuelos interministeriales, a los vuelos de los americanos, vemos que era un núcleo pues, bueno, rodeado de campos de cultivo. Hoy en día está absolutamente comido por la vegetación, por los robles, los quejigos que han ido creciendo allí de forma inexorable. Desde el año 60, en el cual les dije que se construyó la presa de Yesa, pues bueno, de alguna manera esta triste realidad, ¿no? Que tiene que ver
pues con el abandono de núcleos por la construcción de estos embalses. Claro, aquí la expropiación se produjo no tanto por la fricción al núcleo, sino por la fricción a los terrenos de cultivo, ¿no? Esta gente, pues en el momento que dejó de tener un sustento vital, pues vendió la casa y abandonó el pueblo. La construcción de la presa de Yesa, como les decía antes, comenzó a negar, a contener el río Aragón en el año 60. Desde entonces, pues la población que ven al fondo, Tiermas, la población de Ruesta, pues empezaron un proceso de lenta degradación. Fíjense estas fotos, pero realmente son impactantes. Yo cada vez estoy más convencido que los verdaderos logros de la arquitectura tradicional no tienen que ver con lo monumental, sino precisamente con esto, ¿no? Con los sistemas constructivos vernáculos, con esa perfecta adaptación de la arquitectura al medio, ¿no? Y esa construcción de esos solanares que buscan el sur, ¿no? Y que abren grandes huecos, los sistemas constructivos, los vuelos, los encalados, ¿no? ¿Cuánto cambia la imagen de estos pueblos en su estado original a cómo la percibimos hoy en día, ¿no? Esos encalados higiénicos en los huecos o en toda la fachada, si era posible, ¿no? Imágenes preciosas, evocadoras, ¿no? De alguna manera de todo lo que allí pudo haber, ¿no? Como poco a poco esta lenta, pues la calle Mayor con la Casa Made, veremos luego, ¿no? Fíjense cómo esta arquitectura vernácula ha hecho verdaderamente excepcional el noble acto de habitar. Y esa memoria en suspensión que quedan estos lugares, esos fantasmas, vamos a decir así, que no nos asustan, que nos acogen y que nos hablan de la densidad de este aire en el cual ha habido tantas vivencias, ¿no? Bien, si analizamos históricamente Ruesta, la fundación es más o menos del siglo IX, X, como un Gissing, como una estructura musulmana de control de ese canal de Verdún que hablábamos antes, ¿no? Ya en fase cristiana aparece una pequeña calle, una calle vinculada también a la iglesia, en aquel caso de Santa María, y que recoge pues, el paso del Camino de Santiago, dos núcleos. Vemos que se trata de una ciudad pues, bipolar, ¿no? Que en un momento dado permite que, en épocas también beligerantes, pues se adosen construcciones al castillo y que ya en el siglo XVI, con la construcción de esa calle mayor, pues se va a acabar uniendo, ¿no? El estado actual es este, es una población de dos habitantes, bueno, realmente uno y alguno más periférico. Vemos las dos cubiertas, las únicas dos cubiertas que se mantienen en pie son las cubiertas del albergue, del centro Ramón Acín, que tiene la CGT. La CGT desde el año 90 es usufructuaria de esta población, es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El Camino de Santiago pasa por ahí, entre la Casa del Chocolatero, la Iglesia de la Asunción y la Calle del Centro, y continúa hacia el Barranco del Regal, como hemos visto antes, ¿no? El estado actual de Ruesta, con ese imponente castillo que se recorta ahí contra la Sierra del Leire, la Casa del Chocolatero, la Iglesia de la Asunción. Fíjense esta imagen, ¿no? De cómo la arquitectura vuelve de nuevo a su ser, a su naturaleza. ¿Cuánto nos tiene que hacer pensar esto a los arquitectos, ¿no? En el uso de los materiales, materiales que son de aquí, materiales que son de la zona y que de nuevo la naturaleza, en el momento que dejamos de usarlo, vuelve a reabsorber, ¿no? Decía María Zambrano que no hay ruina sin vida vegetal, ¿no? El testigo, de alguna manera, de aquello, de la vida que nace después de la muerte. Bien, en el fondo vemos que la ruina es una combinación de factores, un organismo vivo, una anatomía que va creciendo, que va evolucionando y que tiene que ver con esos factores, pues a veces climatológicos, factores bióticos, abióticos, pero sobre todo antrópicos, ¿no? Era Alberti que me parece que decía que grandes son los males que ocasiona el tiempo, pero peores son los de los hombres, los daños de los hombres, ¿no? El expolio, en este caso, en el caso de Ruesta, pues ha sido devastador. Fíjense, una patología absolutamente recurrente allí es la eliminación, la extracción de la pieza de la clave del arco, donde ¿no? habitualmente había algún motivo decorado, pues bueno, que ocasiona estas patologías de ruptura de la fachada vertical en el punto más débil, ¿no? Es el patrimonio disperso que hay. Esto es una casa donde, vamos, en una arquitectura en la que hay ganadería, en la que se guardaba el ganado, ¿no? La monumentalidad con la que se trataban estos hechos cotidianos de los que decíamos antes, la Iglesia de la Asunción y esta solana, ¿no? Esta solana que baña el pueblo de Ruesta y que todavía se puede ver ahí. Los daños del hombre, ¿no? La desaparición de esa torre que se eliminó para obtener material. Bueno,
En el año 91, Ramón Betrán Abadía, un arquitecto, realiza un estudio importante, importantísimo, de este pueblo. Nos permitió, fíjense, con 30 años después del abandono y ahora 30 años posteriormente, comparar y poder analizar la evolución de la ruina, ¿no? Como ese elemento vivo que les digo que sigue imparable y sigue creciendo, ¿no? Casas como la importante llegada a Ruesta, la Casa del Chocolatero con la calle del Centro, o esta, la Casa Made, la casa más importante que había en Ruesta al final de la calle Mayor, y cómo se pierde, ¿no? Fíjense que en el fondo el hecho de habitar requiere de un espacio y requiere de un tiempo, pero desde luego lo que requiere es de una necesidad de habitación, ¿no? En el momento que esta necesidad desaparece, pues es el tiempo del abandono, es el tiempo de la ruina, es el tiempo de la arqueología, ¿no? De alguna manera estas estructuras humanas que daban sentido a este lugar, en el momento que desaparecen, pues todo aquello que vertebraban, pues también desaparece. Armando Soria sigue empeñado y es una iniciativa fantástica. Todas las primaveras sigue trayendo aquí a los antiguos vecinos, en aquel momento niños de Ruesta, hoy ya gente mayor que te sigue contando y de forma absolutamente emocionante dónde vivían y cómo era todo aquello. Bien, este es el sentido de estos lugares, ¿no? La población que lo ha habitado. Estos son Giorgio y Pablo, Giorgio arquitecto, Pablo el hermano y además un aparejador extraordinario, los dos técnicos, en el momento en el que realizamos este plan director, que tomamos pues todos los datos, fíjense esta especie de aire en suspensión, ¿no? Esta aparente, pues no sé, infinitud, ¿no? En el tiempo frente a nuestra vaga existencia, ¿no? Este aire reposado, esta especie de equilibrio inestable y reposado que transmite la ruina, ¿no? Que nos remonta pues a Goethe, a Osber, a Oiza, incluso a Asplund, ¿no? No están aquí, no se han caído, sino que están soñando, ¿no? Están soñando en esta especie de voluntad de trascendencia que en el fondo tiene el hombre y que, a la cual siempre y de forma permanente nos remite la ruina, ¿no? Como este conflicto de tiempos, este conflicto de velocidades entre nuestra existencia y la de la arquitectura, ¿no? Y que tan bien se ven pues todavía en estos fragmentos, esta condición fragmentaria e inestable de la ruina que vuelve, parece que vuelve a su ser, ¿no? Y que nos hace reflexionar en cuándo nace la ruina y muere la arquitectura, o en cuándo la arquitectura deja de serla, ¿no? Deja de serlo. Bien, en esta toma de datos exhaustiva, pues contamos pues con la ayuda de la CGT, ¿no? Estos voluntarios que podaron. Ahí vemos a Vicente, pero ha estado también Diego y tanta gente. Podaron todo el casco para que pudiéramos hacer un levantamiento exhaustivo, en el cual pues, ya no son tan nuevas tecnologías, pero en aquel momento pues sí que lo eran. Ahí vemos también a José Luis, a Raquel, de la que les hablaré luego, del gobierno de Aragón. Bueno, al final hicimos una foto de recreación de estado actual, pues no solo con nuevas tecnologías, también con tecnologías tradicionales, ¿no? Donde dibujos y dibujos y dibujos nos permitieron aprender de este repertorio tan fascinante, ¿no? De construcción lógica y sensata que había dado sentido a ese lugar, ¿no? Decía Ruskin que se aprendía más de Grecia, de las piedras de sus ruinas, que de los relatos hermosos de sus poetas o de los belicosos historiadores, ¿no? Pues realmente eso es cierto. Volvimos a aplicar la metodología del plan director, tomando todos los datos posibles, pertinentes, ¿no? Haciendo dibujos, análisis, bueno, un estudio pues como exhaustivo de las 200 casas, ¿no? En una situación pues francamente comprometida, y con eso llegamos a un levantamiento general, ¿no? De este pueblo, donde además pues se realizaron una serie de levantamientos fotogramétricos, una foto que permitía valorar ese avance de la ruina. Incluso pues estos dibujos de piedra a piedra que hizo Giorgio Bernardi, este arquitecto, que les dijo que además pues, pudo desarrollar su tesis de laurea en la Universidad de Chiatti Pescara, pues dirigida por también amigo y extraordinario profesor Claudio Baragnoli, ¿no? El cual siempre hablaba de este dibujo de piedra a piedra por un doble motivo, ¿no? Por un lado, por la necesidad objetiva y casi científica de conocer aquello en lo que vamos a intervenir, necesaria, ¿no? Pero por otro lado también por una cuestión de predisposición, ¿no? Estar un mes dibujando esto pues a uno le hace ponerse una actitud de respeto y de compromiso con el bien con el que se ha de intervenir.
Bien, el plan director al final era esto, era estos tres documentos que nos hablan del ayer, del hoy y del mañana, ¿no? Y lo ven de izquierda a derecha y más o menos el peso en proporción de cada uno de esos documentos era esto, ¿no? En el ayer, pues bueno, fuimos volcando toda la bibliografía que hubo, el plan de Ramón Betrán, estudios, documentos de archivo, fotografías, temas pues vagos como puede ser la película de la vaquilla, todo el mundo asocia siempre al rodaje en SOS, realmente en Ruesta estaba el cuartel republicano en esa iglesia, ¿no? Y eso que vemos ahí es la casa del chocolatero hoy en día hundida y en ruinas, ¿no? Y en ese paso pues de Alfredo Landa y de sacristán pues se ve que estaba en un estado magnífico en el año 85, ¿no? Se realizó un atlas de estas 200 edificaciones atendiendo un poco a la visión particular ya de cada una de ellas, al estado, a los elementos singulares que podía tener y con todo ello pues trazamos una visión global, ¿no? Volvimos de nuevo a la visión global con una serie de mapas, no les aburriré con esto, se analizaron pues todas las fases, los elementos constructivos, los sistemas, cubiertas de muros, las dos hojas, bueno, todo aquello, elementos también de patologías, cuadros fisurativos, los estudios de los distintos tipos de huecos, de los restos también del espolio, ¿no? Sobre estos huecos, ¿no? Y con todo ello pudimos componer pues, una volumetría hipotética de cómo había sido Ruesta en su origen, ¿no? Y el último cuaderno era el del mañana, ¿no? Era un cuaderno muy comprometido que nos obligaba a pensar en qué se iba a hacer con todo esto. Lo primero que hicimos fue establecer unas normas, unas reglas del juego, ¿no? Y las reglas del juego le llamamos un decálogo de intervención. Era como nuestros 10 mandamientos que imprimimos y los teníamos ahí en el despacho, ¿no? Como a la hora de plantear estrategias, ¿cuál era el sentido real de todo esto, ¿no? Y para qué estábamos haciendo el proyecto de recuperación de unas ruinas y cuál iba a ser su alcance. Planteamos distintas etapas. La primera era acudir a lo más importante, que era al paso del Camino de Santiago, a esos 10 peregrinos que atraviesan diariamente esta zona, ¿no? Y que lo hicieran en condiciones de seguridad. El vallado de todos estos distintos recintos, el apuntalamiento de las distintas zonas, de las edificaciones en peligro, y luego ya se empezaba a trabajar desde los elementos más singulares, la Casa del Chocolatero, la Iglesia de la Asunción, el castillo y su llegada hasta él, y por último el resto del caserío, ¿no? Esto era un plan pues, muy ambicioso, que veremos pues, cuál es su alcance real. Por supuesto, finalmente, pues, todo el tema de señalización, que tiene que ver fundamentalmente con el Camino Santiago y distintos elementos estratégicos. Pero lo que vamos es a esto, ¿no? Lo que nosotros nos encontramos era esto. Eran unos solares hechos rodeados con muros de piedra, estaban muros de piedra de dos hojas, pues en un estado más o menos decente, pero con un montón de escombro en el interior, que se iba cargando de humedad y con ese peso de la humedad y del agua empujaba esas estructuras. Lo primero que planteamos era apuntalarlas, sujetar todo aquello y vaciar ese escombro, ¿no? Ya tenemos un solar vacío, un solar que posteriormente zuncharemos, sujetaremos esos muros y protegeremos la hoja interior, el espacio intermedio de las dos hojas, que es el punto más débil. Y por supuesto lo que produciremos será un desagüe de esa superficie interior para que el agua nunca se termine de acumular ahí. A partir de aquí viene la propuesta. Y la propuesta que nosotros hacíamos era una propuesta que consideramos sencilla, sensata, ¿no? Que era plantear usos reversibles, usos casi inofensivos a esa ruina. Asumir que Ruesta ya no tenía sentido plantearla como algo que se podía reconstruir. Tengan ustedes en cuenta que a prácticamente 5 kilómetros hay pueblos que se están quedando abandonados y que tienen todos los servicios, tienen médico, tienen maestro, tienen iglesia, tienen escuela, ayuntamiento y hasta algún vecino, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene plantear que Ruesta vaya a volver a estar habitada? Yo creo que ninguno, que es mucho más realista plantear cuestiones sensatas y que de alguna manera nos puedan servir de modelo también para actuaciones que puedan ser similares, ¿no? Nosotros propusimos hacer un camping. El camping que antiguamente tenía la CGT en la parte baja del Barranco del Regal, pues quedó abandonado, además es una zona que se va a inundar, y nos pareció fantástico recuperar la vida, volver a ocupar con las nuevas dinámicas del turismo y que el turismo nos va a proporcionar a este sitio, pues volver a ocupar estos solares, estas casas que habían estado cargadas de uso y habitadas, pues hoy van a tener otro uso, eso es impepinable, podríamos decir así, ¿no? Pero de alguna manera es lo que va a mantener ese espacio pues vivo, ¿no? Yo creo que además a nivel turístico podría tener mucho tirón y piensen ustedes que hay un albergue con duchas, con servicios, con bar, con restaurante, allí mismo, apenas a dos casas, ¿no? Y que puede gestionar esto perfectamente. Cuando el turista se va, se desmonta esa tienda de campaña y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? En el fondo es aprovechar esa necesidad, hacer de esa necesidad una virtud
y con esas intervenciones que decíamos que había que hacer, pues bueno, seguir haciendo que vuelva a salir luz de nuevo por las ventanas de Ruesta, aunque sea a través de un camping gas. Bien, hecho este plan director, pues sucede una cosa y es que se cae el coro de la iglesia al cual nos habíamos subido antes para hacer esa fotografía en la cual Teresa tenía de fondo. Esto precipita pues una serie de actuaciones de urgencia, se empieza a promocionar el proyecto y la Confederación Hidrográfica emprende las labores de consolidación. Son obras de urgencia en esta calle que ven ustedes, que es el Camino de Santiago, ¿no? Sobre todo en estas edificaciones que ven entramadas en color rojo, lo primero que se hace es desviar el Camino de Santiago y empezar a trabajar en esta zona. Ya en detalle se vuelve a reproducir pues, el estudio ya pormenorizado de todas estas casas, los cuadros fisurativos de patologías, las técnicas un poco de recuperación de todos esos lienzos murarios, incluso las reintegraciones volumétricas, ¿no? Y algo muy interesante, esto que dicen de la unión hace la fuerza, pues en el fondo nos permitió trabajar así. La diferencia que hay hoy en día con el trabajo de un arquitecto que le encargan consolidar una casa y tiene que estar siempre pendiente de no afectar a los vecinos, ¿no? Pues bueno, la estructura de todo este conjunto ya se había transformado, ya no hay vecinos en los lados. En el fondo todo es lo mismo, todo es una gran anatomía que nos permite trabajar en conjunto y eso va a dar muchísima más solidez a la intervención y mucha más estabilidad. De alguna manera es como si lo poco que quedara ahí se agarrara y hiciera piña para mantenerse en pie, ¿no? Eso era algo realmente emocionante y que permitió resolverlo con pues vamos a decir, con extrema facilidad, ¿no? Por lo menos a nivel conceptual, ¿no? Se plantearon pues, las reintegraciones volumétricas en espacios muy concretos que queríamos que mantuvieran esa esencia urbana, ¿no? De esa calle del centro. Todavía me sigo sorprendiendo de cómo unas labores de consolidación y de urgencia pues, han tenido la repercusión que han tenido, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo que quizá está en esta confrontación de lo antiguo y lo nuevo, de asumir que Ruesta era una ruina y que, por lo tanto, había que mantenerla como tal, pero una ruina hermosísima y una ruina que además tenía una gran capacidad de evocación, como toda ruina hermosa, ¿no? Esa capacidad de evocación teníamos que potenciarla y los elementos, a su vez, estructurales que se integraran para mantener ese conjunto, que a fin de cuentas era la necesidad que teníamos que cumplir, nos permitieran también evocar el tamaño, la posición de los antiguos huecos, recuperar la altura de las cornisas o recuperar la sombra que ven ustedes a la derecha de la casa del chocolatero, ¿no? Ese balcón era lo primero que veían los viajeros al llegar a Ruesta, esa casa del Palacio del Marqués de la Cadena, ¿no? del 16, y que se había ido perdiendo y ya simplemente nos mostraba esos canetes, ¿no? Pues bueno, pues con una tabla para proteger esos canetes, con un elemento de impermeabilización, ya no se sabe si se restauraron o no, pero ahí están, ¿no? El propio sistema de carpinterías y el propio, pues bueno, todo el cuajo que hicimos de madera para mantener ese hueco, ese arco rebajado de ladrillo que se estaba empezando a desmoronar, en el fondo nos hablaban de evocar pequeños gestos de lo que ese pueblo había sido, esa sombra de ese balcón que siempre recibía el viajero cuando llegaba a Ruesta. Pues de nuevo esa sombra vuelve a estar ahí, ¿no? O la necesidad imperiosa de intentar evitar las cruces de San Andrés, ¿no? Por esta cuestión que tienen casi como de arquitectura un poco de emergencia, de derribo, ¿no? De esta situación de derribo, no se trata de un derribo, el derribo es natural aquí, el derribo lo produce la propia naturaleza, se trata de todo lo contrario, ¿no? Que es la consolidación. Entonces intentamos proponer sistemas de huecos que cuajaran y que definieran de nuevo el tamaño de esas ventanas que se habían ido perdiendo, ¿no? Sergio, disculpa, es que quedan ya muy poquitos, son casi las 8 y tenemos algunas preguntas para poder generar un poco de diálogo. Discúlpame, Teresa, ¿avanzo muy deprisa o lo dejamos aquí? Pues unas imágenes de estas labores. Bueno, esta es Raquel Ornat. Raquel Ornat es la persona que ha sido capaz de dinamizar a todos estos organismos que les estoy hablando, ¿no? Muchas veces estas cosas las hacen las personas y en este caso ha sido así. Siempre como semi-escondida, siempre ha estado ahí, ¿no? Y ella ha sido capaz de sentar en una mesa a la CGT, a la CHE, a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores, a los alcaldes de los distintos pueblos, a todo el mundo, ¿no? Salva, otro salvador, en este caso de la empresa Damarín, recuperaron, una empresa también fantástica, que consiguieron recuperar todo este espacio y bueno, y completar, ¿no? Con esta imagen de la vida de nuevo, pues brotando en Ruesta, una vida de otra manera y una vida vinculada pues, a nuevas dinámicas, ¿no?
que además pues están teniendo toda esta enorme repercusión, ¿no? Hablábamos antes, al principio, ¿no?, de cómo está cambiando el paradigma. Quizá ya no son las grandes obras las que llaman la atención, sino estas pequeñas actuaciones, ¿no?, que nos plantean pues que algo está pasando. Esto es el último proyecto que tenemos en marcha, que en el fondo es una actividad que queremos hacer con unos amigos, que es reprogramar y reidentificar de alguna manera qué es lo que podemos hacer nosotros con estos espacios, ¿no? ¿Cómo fijamos nuestra identidad, que a fin de cuentas es lo que se perdió? Voy a proponer a varios amigos que durante un minuto ocupen estas casas y que lleven solo un objeto con el cual, pues bueno, a lo largo de toda una vida los espacios los llenamos, los colonizamos, los hacemos nuestros, los hacemos parte de nuestro organismo, ¿no? Y con el tiempo, cuando vamos descendiendo en el tiempo, pues sigue pasando igual, pero ¿qué sucede en un minuto? ¿Cómo en un minuto somos capaces de reocupar este espacio? Bien, de alguna manera es una reflexión en torno a la identidad del lugar, ¿no? Termino con esta frase, que es de Alceo Meitelene, el poeta griego, que decía que no son las casas o los hermosos tejados, ni las paredes de piedra bien construidos, no son los canales ni las calles lo que hacen sino los hombres capaces de aprovechar una ocasión. Muchas gracias. Quedo a su disposición para cualquier duda o consulta que puedan realizar. Pues muchísimas gracias, Sergio. Yo tengo que decir que has hecho una auténtica evocación de la ruina, y yo que mientras estudiaba la carrera de arquitectura decía, lo mejor que puede ocurrirle a un arquitecto es que su obra se convierta en una ruina, porque eso quiere decir que era de buena calidad. Yo creo que esta es una muestra de que así es, ¿no? O sea, que lo que es bueno, lo que es bello y lo que es duradero permanece y tiene una segunda vida si cae en buenas manos, como es vuestro caso. Te leo los mensajes de enhorabuena y de agradecimiento por el trabajo que habéis hecho, que están todos en el chat, y te voy a lanzar las preguntas que tenemos, a ver si podemos darnos prisita para no terminar muy tarde. Una de ellas es de Merced, que dice que si crees que la restauración de Canfranc puede ser un buen reclamo para dinamizar la economía de la región y atraer turismo de cultura. Bien, la restauración de Canfranc, en Canfranc se están haciendo muchas operaciones. Yo creo que se ha planteado como un nodo importante de actuación que tiene que ver también con nuestra relación con el país vecino, pero con la recuperación de una estación maravillosa, de un legado patrimonial que tenemos ahí, ¿no?, y vinculado a nuestra historia hoy en día con nuevos usos. No solo es la recuperación de la estación, sino también un albergue de peregrinos que creo que se va a inaugurar ahora en breve, ¿no?, y que se vincula también a tanto patrimonio de la zona, patrimonio contemporáneo, como la iglesia de Fisac, la propia casa de Fisac también que está allí, ¿no?, y que hacen de este lugar un enclave excepcional, ¿no? Yo creo que son los que en el fondo se trata de balancear o de equilibrar las políticas de recuperación eficaces. Creo que son aquellas que son capaces de regular la tensión entre las realidades físicas estáticas y las realidades socioeconómicas cambiantes, ¿no?, y tan cambiantes. El turismo es tan cambiante, es tan variable, ¿no? ¿Cómo Canfranc va a ser capaz de recoger toda esa cantidad de turismo que se pretende recuperar allí cuando sube un trenecito por la mañana y otro por la tarde desde Zaragoza, el canfranero, un tren maravilloso, ¿no? Desde luego ese nodo y ese motor está ahí, ¿no? Pero yo no descuidaría todos esos pequeños motores, todos esos pequeños satélites, Iguacel, Sasabe, todos estos lugares maravillosos que tenemos en ese mismo valle y que son los que de alguna manera van a seguir enriqueciendo y van a seguir vertebrando el modelo territorial equilibrado, ¿no? Ya no ese gran nodo y todo un conjunto alrededor vacío, sino esa fijación de población equilibrada en el lugar. Creo que ahí es donde puede estar la clave, no descuidar el resto. Y hablando de población, que bueno, no hay fija en Resta, pero sí la móvil por ese Camino de Santiago, que creo que has recuperado la emoción por hacer el Camino de Santiago en alguna de las personas que están hoy conectadas. ¿Cuál ha sido la opinión de la gente que pasa por ahí ahora que se han llevado a cabo las intervenciones? O sea, ¿qué opiniones tienen los viandantes? Bueno, pues en primer lugar tienes una sensación de seguridad que no es poco, ¿no? Yo creo que pasar por ahí sin tener que mirar para arriba ya dice mucho, ¿no? Por otro lado, se sorprenden, ¿no? Y se sorprenden. El viernes estuve allí, el National Geographic estaba interesado en hacer un artículo de Roesta, ¿no? Y nos escribieron, nos sorprendieron a todos. Fuimos por allí esa mañana y,
No podéis imaginar la cantidad de gente que se acerca, deja el coche y da un paseo, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que se ha hecho de momento es un comienzo, ¿no? La gente recorre esa calle, no tiene muy claro qué es lo que pasa ahí, ve la casa, ve todas esas edificaciones restauradas. Le falta quizá entender pues, que esto forma parte de ese camino de Santiago, ¿no? Y que en el fondo pues, pueden hacer un pequeño tramo hasta San Jacobo, pueden ir a San Juan, ¿no? Que en el fondo la visita podría completarse con más cosas, ¿no? Y ven aquello, se sorprenden, les gusta, toman una Coca-Cola y siguen el viaje, ¿no? Perdón por la publicidad, no quería decir aquello, toman un agua, toma lo que sea, ¿no? Creo que hay que seguir, en Ruesta hay que seguir. Hemos trabajado con distintas universidades, incluso en la propia Escuela de Arquitectura. Este año hemos propuesto una serie de proyectos para la Casa del Chocolatero, para recuperar alguna de estas infraestructuras, sobre todo las que hay en la entrada, ¿no? El Plan Director para el Camino de Santiago también plantea eso, ¿no? El recuperar esa zona de acogida, ese erial que ahora mismo tenemos de aparcamiento como un lugar digno, intentar ir dignificando poco a poco la lectura de ese lugar y sobre todo presentarla de un modo asequible a la gente, que la gente entienda qué es lo que ha pasado ahí, esa memoria, ese sitio y poder enseñar de alguna manera esta emocionante historia que les he contado. Desde luego hablas de una manera tan evocadora que casi estamos viendo todo el trabajo que os queda por hacer, que es ímprobo por lo que veo. Y tenemos una última pregunta que quieren saber si las ermitas que habéis restaurado son propiedad del Obispado de Jaca o si es, de quiénes son. Pues las propiedades son muy variadas, son muy, muy distintas. Por ejemplo, la ermita de las Viñas y de San Juan pertenecen a Sigüés, son además municipales. La ermita de San Pedro de Artieda creo que también es del Ayuntamiento de Artieda, es municipal. La ermita de San Juan y San Jacobo de Ruesta, en principio pertenecen al núcleo de Ruesta. Se repartieron, la de San Juan pertenece a los Pintanos, por estar más próximo a esa población, y la ermita de San Jacobo, Santiago, pertenece a Urriés, ¿no? Son ermitas, todas ellas, municipales. O sea, que habéis conseguido no solo hacer una intervención arquitectónica, sino que todo esto ha puesto de acuerdo a muchísimas entidades de muchos tipos para sacar adelante un bien común, que es el patrimonio, en este caso cultural y natural e inmaterial, como es el Camino de Santiago. O sea, no sé si de acuerdo, en más o menos en la misma dirección, que no es poco, ¿no? Y cuanto hay entidades tan distintas, o sea, piensen ustedes pues lo que representa la memoria de gente que salió de esos pueblos, ¿no? y que vuelve ahí, o las distintas sensibilidades con la nuestra, que somos técnicos, sí, poco a poco te vas empapando de aquello, ¿no? Y cuando uno se queda a dormir en Ruesta y oye caer las piedras por la noche, es algo que te impacta y que te marca para siempre, ¿no? O la imagen de un peregrino que atraviesa por allí todo aquello. Cada uno de los organismos de los que les he hablado pues representa distintas sensibilidades. Lo que sí que es, desde luego, titánico fue la labor de estos técnicos, concretamente de Raquel Ornat, de sentarnos a todos en una mesa y ponernos a todos a trabajar, creo que en la misma dirección, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Pues desde Hispania Nostra no queda más que daros la enhorabuena por este trabajo que habéis realizado. Demostramos que el premio Hispania Nostra era completamente merecido. Te comento que hay muchísimos mensajes de enhorabuena en el chat, no sé si te da tiempo a leerlos. Como te comento, hay gente que se está proponiendo el reto de volver a hacer el Camino de Santiago, esta vez por el lado aragonés. Yo misma, en cuanto pueda, hablaré, porque eso que has dicho de estar durmiendo en Ruesca y escuchar cómo cae una piedra, me apetece, tengo que decir que es algo que me apetece. Tengo ganas, como dices, de colocar una tienda de campaña o incluso al raso, ¿no? Entre esas paredes desnudas que habéis preparado para poder dormir al raso y poder disfrutar de la experiencia al completo, ¿no? Veo también que ha habido gente no solo de España, sino también de América del Sur, incluso italianos, que creo que formaban parte de tu equipo, o por lo menos te conocen por ver cómo todos, algunos de tus paneles estaban en italiano. Y a todos ellos agradecerles la presencia en este último Hispania Nostra Contigo en Casa de la temporada. Volveremos en septiembre con más conferencias interesantes y en las cuales que podremos aprender un poquito más de patrimonio desde todos los puntos de vista. Sergio, a ti, muchísimas gracias, a ti y a todo tu equipo por este trabajo. Teresa, discúlpame porque me he olvidado de la piedra fundamental, de la piedra angular, precisamente de mi equipo, que es Alejandro, al cual un abrazo, seguro que nos está oyendo, y sin el cual pues todo esto sería también absolutamente impensable. Muchas gracias a todos por vuestra Pues visita. A ti y al equipo entero que habéis llevado a cabo hasta ahora, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.